Hola, muy buenas a todos, queridísimos amigos. Yo soy Jogel y les traigo el episodio número 5 de esta guía de Batman Arkham Origins. El episodio anterior quedamos en que revisamos allí una escena del crimen donde supuestamente, está allí muerto Máscara Negra. Y bueno, ahora tenemos que ir a la base de datos de GCPD. Pero antes de eso, primero tenemos que ir a la Baticueva a buscar allí un artefacto que nos va a entregar, ¿cómo se llama este? Mi mayordomo, se me olvidó. Alfred. Alfred nos va a entregar allí un artefacto que nos va a ayudar a como quien dice, a romperle. O sea, nos va a ayudar a introducirnos a la SCPD sin hacerle mucho daño allí a los policías. ¿Qué es esto que está acá? Paquete de datos de Enigma. ¿Cómo vamos a ir a la Baticueva? Hay que ir a la Baticueva, ¿no? Sí, tenemos que ir a la Baticueva. Es muy sencillo. Abrimos el mapa. Y nos vamos acá. Presionamos, creo que Enter, ¿no? Enter. Y entonces hacemos lo que es el viaje rápido con la Batial. A esa navecita que tiene Batman allí. Bueno, ahora tenemos que ir a buscar el detonador de conmoción. Vamos a ver acá dónde está. What the fuck, aquí no está. ¿Es este? Este no es. Bueno, sí es. Luego vamos a ver para qué sirve. A mí me gustaría entrar a la casa de Bruce Wayne. Vamos a ver qué hay en la casa de Bruce Wayne, en esa mansión. Por aquí me imagino que es la entrada. Bueno, yo en realidad antes lo intenté, pero lamentablemente no se puede. Me hubiera gustado, pues, que pudieras entrar a la mansión de Bruce Wayne. Te quitaras ese traje por un momento. Así como en el Batman Arkham City. Que cuando empieza el juego, pues eres Bruce Wayne, ¿no? En carne y hueso, pues no tienes el traje. Ahora me voy a la mierda. Tengo que regresar a Ciudad Gótica a terminar el trabajo. ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño? Otra cosa acá. Para nosotros, fíjense que tenemos acá que esto está aquí de color rojo. Quiere decir que está bloqueado, que es el viaje rápido, ¿no? Para poder desbloquear esto, tenemos que nosotros desbloquear las torres de Enigma. Pero eso yo lo voy a dejar para después. Porque pienso hacer un video aparte con eso, ¿no? Porque las torres pues tienen como que una dificultad. O son como una especie de... ¿Cómo se diría eso? Una especie de puzzle. De puzzle, algo así, no sé pronunciarlo bien. Que tienes que como que resolverlo. Vamos a dejar de hablar... Voy a dejar de hablar tanta mierda y pues vamos a Gotham de una vez. De una puta vez. Voy a cortar aquí porque pues como podrán ver quedamos bastante lejos de donde tenemos que ir. Bueno, aquí estamos. Se duplicó la guardia en las comisarías desde el asesinato de Lodge. Deberá buscar el modo de infiltrarse sin llamar la atención. De lo contrario, no llegará hasta el servidor. Entendido. Gracias. Tenemos que entrar por esta parte de arriba, por este... Creo que ese es un helipuerto. Debe ser un helipuerto. Vamos a eliminar a ese guardia que está allí. Ah, no puedo pasar para allá. Bueno, aquí lo vamos a hacer sencillo. Le metemos allí la rodilla por el trasero. Hasta que este se quede sin oxígeno y después pues se desmaye. Cuidado con esos... Con ese tipo de ahí del sniper. Eso es lo que me encanta de este juego, es estas escenas así. Estas partes. Muy entretenido. Muy al estilo Assassin's Creed. Menos mal que no me lancé porque viene para acá. Creo que lo mejor que podemos hacer acá, o que puedo hacer acá, es eliminar aquel primero. No vamos a ver a dónde hacia... Bueno, sí. Tenía razón. Pensé que iba a venir hasta este lado. Este lo agarramos por acá. Le doy un besito. Un beso de la muerte. Fíjense que le besé allí la frente. No es mentira. Ahora vamos por el otro. Pero ojo que por allá hay otro guardia también. De los que están allá arriba. ¡Shit! Ellos también ven para acá. Ya pasó el peligro. ¡Uy, uy, uy! ¿Viene alguien para acá? ¡No! ¡Shit! Pensé que me habían descubierto. Y es que pues eso es una llamada allí a los policías de... Ellos tienen trabajo, ¿saben? Aquí esto es... ¿cómo se supone que voy a agarrar esto? Ahí está. Un paquete de datos. Bueno, lamentablemente mi amigo acá también va a caer. Pero, ¿saben? Tengo la conciencia limpia. Porque sé que... Pues... ¿Será que subo acá? Ellos no mueren. Okay, Batman los deja inconscientes. Sí, puede que rompa huesos y eso, pero bueno, es mejor que matar. Aquí vamos a tener que usar un batarán.
¿Qué opinan ustedes? ¡Oh, shit! Eso se puso feo acá. No me salió como lo esperaba. Se acabó. Bueno, chicos, lamento mucho eso que sucedió allí. Se supone que no debía haber pasado. Es que apreté, pues, lancé el batarán mal. Cayó allí en el... Pegó allí en la... En el suelo. En el suelo del tejado. Ahora vamos a correr acá. Aquí vamos a conocer un personaje en esta misión. Vamos a conocer a un personaje muy famoso acá en la saga de Batman. No les voy a decir quién es. Después les voy a hacer el comentario. Que por cierto, es muy linda. Es una chica, ¿no? Aquí... What the fuck. Estamos en el ascensor. No va a ser fácil. Pero para acceder a la base de datos federal y averiguar qué pasó en las Lazy Towers, tendré que encontrar los servidores sin que me vean. ¿Y qué se supone? Ah, espera. Batman siempre encuentra una salida, ¿no? Pues fíjense que Batman entra, lo pueden meter preso y resulta que Batman siempre va a encontrar la salida también. Donde caiga Batman, siempre hay una salida. Wow, hay bastante gente allí. Escena del crimen. Tiene que ser tan brutal, señor. Son empleados públicos. Son corruptos hasta la médula y están en mi camino. Piense mejor ese enfoque, señor. Tal vez termine necesitando su ayuda. Su objetivo son... Aquí, pues, ¿será que tenemos que pelear? Vamos a hacer acá una doble eliminación. Batman, muévete. ¿Ven? Lo que les decía en el video anterior es como lento. Todavía, pues, derribó a estos dos y se quedó allí como viéndolos. No sé, como que estaba preocupado por la salud. La salud de ellos. ¿Estoy diciendo salud o salud? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Eso está cerrado, me quedé atrapado. Bueno, debería haber una... ¡Shit! Nos quedamos atrapados. Pero, como les dije, pues siempre hay una salida. Siempre vamos a encontrar una salida. Ah, ya está. Siempre hay un hueco, ¿no? Por donde podemos entrar. Uy, eso suena un poquito raro. Bueno, me van a disculpar. Ah, me escribieron por el puto Facebook. Se me olvidó cerrar el Facebook, la puta madre. Es que, pues es típico, ¿no? Justo cuando tú empiezas a hacer un gameplay, te empiezan a llamar al teléfono, te manda mensajes tu novia, así no tengas, pues te sale una novia de repente, viene tu mamá y entra al cuarto a pedirte algo, y o te escriben al Facebook, se te olvida cerrar el Facebook. Es más, estuve todo este rato conectado al Facebook y nadie me escribió. ¿Pero qué coño? ¡Mierda! ¡Shit, man! La he cagado por andar hablando mierda. ¡No! Qué puto maricón. No puede saltar las cajas. La he cagado. Ahora tenemos que escapar. Bueno, creo que me va a tocar pelear contra este poco de noobsters. A lo mejor muero, porque tienen armas. Y este Batman subnormal no puede atrapar los golpes. ¿Ve? ¿Será que puedes atajar un golpe, Batman? Ah, voy a morir, la puta que lo parió. Puto Facebook. A lo mejor es mi amigo Diego que me escribió, porque siempre me escribe. Esta novia que nunca tuve. Me cago en Diego. Capaz a lo mejor ve este video después y se emputa conmigo. Pero vamos a tratar de hacer esto rápido ahora. Tuvimos ese pequeño contratiempo. Oh, shit. Se supone que eso no debió haber pasado. Hay que hacerlo rápido porque en cualquier momento me vienen estos polis. ¿Qué noobster era tan fácil como esto? Aquí podemos pelear, no están armados. Batman, por favor, muévete. Este Batman vino más subnormal hoy que nunca. No hace lo que yo quiero. Ah, bueno. Por fin hace algo bien este Batman subnormal. Batman subnormal de mierda. Aquí vamos a encontrar un paquete de datos. Y se supone que ahora tenemos que ir por aquí. Está cerrado Batman. Es por acá. Pero miren quién es Labios Sueltos. Esto lo vimos en una misión anterior. Ven acá, Batman. Perdón, Labios Sueltos. O no irás a ningún lado nunca más. Tendrás que rendir cuentas por tirarme del techo, colega.
No, eres tú quien me va a decir cómo funciona este disruptor. ¡Habla con esos cerdos! ¡Lo tienen en el depósito de pruebas! ¿Qué tal si damos un paseo hasta el techo? Bien, bien, tú ganas. Es para anular armas y cerraduras electrónicas. Bien, ahora, deja que me vaya. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Tranquilo, Batman, tómalo con calma. Ahora, por acá. Aquí, pues, vamos a entrar en acción. Voy a lanzar un par de batarangs y me voy a arrojar a ellos. Así terminaremos. Yo ya estoy listo. ¿Qué estás? Ven acá, puto. Muy bien, como podrán ver, pues soy muy pro, ¿no? Ahora vamos a hablar con estos presos. ¿Estás bromeando? Fue ahí donde me detuvieron. No lo entiendes. Anarchy sí, pero tú no. Tú no lo entiendes, colega. Anarchy, ese fue el que... no me voy a poner a hablar aquí de Anarchy porque en realidad no tengo claro quién es. Sé que lo escuché. ¿Y qué se supone que vamos a hacer acá? ¿Romper esto? Sí. Ay, Dios mío, ¿qué soy yo tan puto? A tomar por culo con este. Ven acá. ¿Por dónde era? ¿Por acá? Es que vi una puerta. Me pareció haber visto una puerta por allá atrás. ¿Saben quién es ella? Y es mi novia. No, bueno, en realidad no es mi novia. Más adelante les voy a decir quién es. No sé si... Bueno, me imagino que después van a sacar la continuación de este Batman porque quedaron allí. O van a sacar unos DLCs. Porque quedaron allí algunas cosas que como que faltaron, ¿no? Algunos personajes que todavía no han aparecido. Pero aún así los vemos acá. No han aparecido transformados, con sus disfraces correspondientes. Aquí esto no lo sé cómo agarrar, así que pues lo lamento. Es una pena, de verdad. Lo lamento mucho. Intenté, pues la primera vez que lo hice, cogerlo, pero no pude. Bueno... Tenemos esta típica escena acá de eliminar a estos noobsters. ¿Qué pasará si salto hacia acá? Nada, no pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. A este pues... Vamos a hacer un poco de ruido acá, ¿quieren? ¡Oh, shit, man! Ya descubrieron ya... Al cadáver, no. Al que esté inconsciente. Estas partes pues aquí... Obviamente, como estamos empezando, son muy fáciles. En otras nos vamos a encontrar con enemigos más, como quien dice, más capacitados. Una ambulancia, dice. ¡Vámonos! ¡No! ¡Shit, man! Casi me pilla. Un poco más y me pilla. Y ese acá está tranquilazo, parece que no se entera de lo que está pasando. ¿Fuera? ¡Oh, man! ¡No! Qué poco táctico fui esta vez. ¡Ahí está! Hay que improvisar, ¿no? Cuando las cosas salen como tú no... Como no están planeadas, pues hay que improvisar. Se supone que puedo hackear esto. No, ahora que lo veo, pues... Todavía no he hackeado... No he usado la granada esa de... no sé cómo coño se llama. La granada de mierda esa. No la he usado todavía. ¿Qué coño es esto? ¿Será que hay algo por acá? ¿Será que estoy perdiendo mi tiempo? ¿Será que simplemente esto... me lleva por acá? Es que, bueno, hay veces que te metes a esos conductos así que tú ves por allí como raros. Y hay paquetes de datos. Listo, men. Esa misión es larga, ¿qué mierda? Porque quiero uno de esos de... ¡Oh, shit! Tengo una interferencia acá. Ya recuerdo qué es lo que hay que hacer. ¿Y dónde coño está el disruptor del depósito de pruebas? ¡Jesus! Alfred, no puedo entrar al depósito de pruebas. Necesito una ruta alternativa. ¿El depósito de pruebas?
Según estos planos, linda con el hueco de un viejo montacargas al que podrá acceder desde la enfermería. Podría entrar desde allí. Lo marqué en el mapa. Me estoy durmiendo, tengo un sueño brutal. Uf, qué contraseña tan larga. A ver. Corre, Batman, corre. Oh my god. Púntale al que quiero, la puta que te parió. Ah, la que te parió. LOL. Qué lento es Batman. No es el Batman que yo conozco. Creo que... golpéalo. Creo que a pesar de que este es un Batman antes de los anteriores, creo que este como que vino... está más viejo que los otros. Acá, puto. ¿Quién coño falta? Uy, llegaron refuerzos. Llegaron refuerzos, men. Creo. ¿Llegaron refuerzos? ¿Ahora dónde coño tengo que ir? La puta que te parió, Batman. ¿Subiste de nivel? He subido de nivel. Bueno, vamos a agarrar una mejora de estas. Dios, por favor, ilumíname. Y... llegó a la enfermería. Ahora busque el acceso al hueco del montacargas. Así podrá llegar al depósito de pruebas. Lo tengo. Shit, arma equivocada. Un error allí de arma. ¿Cómo coño vamos a pasar por acá? Más adelante nos van a dar un artefacto que va a servir para eso. Para tapar esas cañerías así que botan esa especie de agua. Y aquí se supone pues que puedo entrar por acá, ¿no? Sí. Y llegamos por fin, creo que por aquí está el disruptor de mierda este que... ah, aquí está. Mi pregunta es, ¿cómo Batman puede tener tantas armas y llevarlas en ese cinturón? La respuesta es que, bueno, es como en el GTA, que puedes llevar bazucas y te las puedes ocultar, será en el culo porque no entiendo. Ese es un detalle, ¿no? Pero todo lo hacen así, es por la jugabilidad. Pienso, ¿no? Que lo hacen por eso. Ahora tenemos acá, pues creo que hay un paquete de datos allí. ¿Cómo lo vamos a...? ¿Cómo coño vamos a abrir esa celda? Es simple. Lanzamos un batarán a control remoto. ¡Oh, shit! Cuidado, men. Aquí le damos el retroceso. ¡Ah! Sí, ese retroceso. ¡Ay, ay, ay! El giro en U. Y llevamos el batarán. Se lo pegamos acá en la cabeza a Batman. Bueno, en realidad no. Se lo tenemos que pegar acá. Y pues entonces se va a abrir mágicamente la celda y vamos a poder obtener el paquete de datos. ¿Qué datos son esos? ¿Datos qué? De pornografía. Batman, eres un pornográfico. Y ahora se supone que tengo que ir por acá. Se supone que me tengo que devolver, creo. No estoy seguro. A lo mejor estoy equivocado. No, no, sí, sí, es por aquí. La puta que te parió. A ver, ¿dónde está el disruptor este? No, ¿disruptor? ¿Sí? Sí, disruptor. Ahora, pues esto se va a poner aquí feo. Ya estamos. Espero que no me jodan. ¡Uy! Aquí hubo un motín. Pero qué imbécil este Batman. Soy tan pro yo, la verdad. Vamos a hablar con este policía. Ah, no puedo hablar con él. Ah, bueno, que le den por culo entonces. Fíjense que al principio no pudimos entrar acá y pues ¿quién se iba a enterar de que allí había un paquete de datos? Así que bueno, tienen que curiosear, ¿no? Porque yo entré acá de casualidad. Ahora se supone que tenemos que ir para acá arriba, creo. What the hell? Sí, es por acá. Estuvo fuerte el motín acá. Bueno, ustedes saben, hay que revisar un poquito por allí para ver si encontramos algo inusual. Por eso entré allí a esa sala. Y aquí vamos hacia acá arriba. Y ahora sí vamos a poder abrir con nuestro disruptor. Dañamos esto. Y ahora sí vamos a poder abrir la dichosa puertita de mierda esta.
Ah, qué bien, excelente. Ahora sí, vamos a ver el video. Quieto. Tengo que entrar a la base de datos federal de criminales. Está justo aquí. Debes pasar mucho tiempo aquí. Gran equipo. Sé que puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la internet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Esta clase de conocimiento puede meter a una jovencita en problemas. Están debajo del edificio. ¿Qué cosa? Ve hacia los cables. Puedes llegar a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué haces todo esto? Porque lo prometí. Espera, hombre. Espera. Es que estaba en una buena conversación. Me has interrumpido. Es de mala educación. Vamos a subir de nivel primero antes de continuar. Esa que vimos allí con la que hablamos es... Patichica, si no me equivoco. Es la hija del comisario Gordon. Que después ella se convierte en oráculo. Es una historia un poquito... Bueno. Esto lo comenté en un video del DC. ¡Cállate! Y bueno, ella después se convierte en el oráculo por algo que le pasa, pero no voy a darles acá una clase de historia. Ven acá, puto. ¡Wow! Me encanta cuando hago esos combos así. Y aquí, ¿qué es esto? ¿Un interruptor? Vámonos a la mierda. Ay, Dios, pero ¿cuántas puertas vamos a tener que hackear nosotros? ¿No es más fácil ponerle una cerradura? Es que lo hacen a propósito, ¿no? Le ponen así con esas contraseñas para que venga Batman y los hackee. Vámonos de aquí. Ahí está. Bueno, es algo típico, ¿no? Que suceda algo como eso. Contratan a los enemigos de los protagonistas con menos puntería, ¿no? Para poder hacer posible todas estas cosas. No quiero herirte, pero debes apartarte de mi camino. ¡Jamás! Escucha, estoy de tu lado. Mi lado. Mi lado cumple con la ley. Mi lado no le parte las piernas, ni le saca los dientes a los sospechosos. Ciudad Gótica nos respeta. Si eso fuera cierto, yo lo daría. ¡Alto el fuego! Si se mueve, ¡abátanlo! No tienes a dónde ir. ¡Muévete, Gordon! ¡Lo voy a matar! Ya fue. Lo lamento, Gordon, pero bueno, son cosas que suceden en el trabajo. Y ya salimos, espero que sí. ¡Ah! ¡Mierda! Los turros ahí abajo. Recuerde quién le limpia el traje. Vale. Ahora sí. Llegamos al final de este puto video que fue más largo. Soy Bárbara. Siento piratear tu señal, pero necesito un favor. Se perdieron algunas cajas con pruebas. Es material militar y nadie aquí parece preocuparse. Te envío las coordenadas GPS de su ubicación. Usa tu disruptor de armamento en las cajas que encuentres, dañará sus circuitos y quedarán inservibles. ¡Oh! Es la chica que cualquier hombre quisiera conocer. Una chica informática. Bueno, ya ustedes saben quién es ella. Por fin terminé con este video que se me hizo largo y me estoy aquí como que durmiendo así. Espero que les haya gustado, dejen su comentario si lo desean, si tienen alguna sugerencia para el canal. A lo mismo de siempre, ¿no? Denle al botón me gusta, si no estás suscrito, pues suscríbete, dale me gusta a la página del Facebook. Esto ya pues voy a tener que hacer una grabación y tenerla allí nada más para decir esas cosas. Así que bueno chicos, espero que... Bueno, ya lo dije, nos vemos en un próximo video.